otro al periodista Roberto Estebanet, que es el que ha puesto voz a la videoguía. El sistema de videoguías lo que va a permitir, lo que permite, es que las personas que llegan a un municipio puedan ver muy clara y concreta de lo que es el municipio. La ciudad de Cariñena es un lugar de asentamiento de diversas culturas. Señoras y señores, muy buenas tardes a todos.
Bienvenidos a la 44ª Fiesta de la Vendimia. A continuación, la imagen del Santo Cristo de Santiago va a ser situada en el escenario. Susana Mañas Pardos, de Encina Corva, va a recibir de manos del presidente del Consejo Regulador la banda que le acredita como reina de la Fiesta de la Vendimia 2010. Se dirige a ustedes el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cariñena, don José Luis Mainar. Hola, buenas noches a todos. Consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, don Vicente del Bosque, seleccionador nacional y campeón del mundo, y el resto de alcalde, presidentes de la comarca y representante del Gobierno de Español. Bueno, voy a iniciar la locución, va a ser muy corta, pero no podía hacerlo por menos que tener un pequeño recuerdo, no pequeño porque ha sido sobre una persona que fue la mantenedora de la Fiesta de la Vendimia del 2000 y que nos ha dejado hace muy pocos días, que le hicimos un vino homenaje para homenajearlo, precisamente se lo merecía. Creemos que es una persona, ha sido una persona excepcional, que es José Antonio Labordeta. No se me podía pasar el tiempo sin tener que hacer recordarlo. A continuación, solo unas breves palabras, porque va a ser la única que voy a estar aquí, sobre las promociones que estamos haciendo en la Denominación de Origen, en promociones nacionales e internacionales. Las nacionales están siendo desarrolladas con un esfuerzo importante, pienso, de parte de las bodegas. Se han hecho acciones en Málaga, se están haciendo en Bilbao y están haciendo en diferentes puntos españoles. En las internacionales se está saliendo también con una promoción importantísima, con una inversión de 4,5 millones de euros a lo largo de los años 9, 10 y 11, y entonces pensamos que el resultado de todo esto nos ha llevado a ser la denominación de origen que más ha evolucionado de todas las españolas. De las 12 primeras hemos sido precisamente las campeonas, y como campeonas que hemos sido en este aspecto, hemos querido también tener un invitado especial para hacer la fiesta de la Vendimia, que es otro campeón que nos hizo vibrar durante el mes de junio y el mes de agosto a toda España, y que es don Vicente Bosse, que está aquí con nosotros presente, que luego tomará la palabra. Y yo simplemente, entre la línea de promociones, simplemente hacer el comentario de que eso lo desarrollará el propio consejero de Agricultura, muchas gracias consejero, de que se va a hacer una remodelación del Museo del Vino y ahí estará, él lo desarrollará como sea. Y a continuación a Susana, vamos a imponer la banda. Por favor, Susana.
Susana, tengo el placer y el honor de imponerte la banda que va a ser la imposición para que representes a la Animación de Origen Cariñena, que lo disfrutes, que seamos tú y tus compañeras y que todo el mundo y toda la familia del vino estamos contigo. Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Cariñena, autoridades, señor del bosque, señoras, señores, buenas tardes. Es para mí un honor recibir esta banda que me convierte en reina de la Vendimia 2010. La llevaré con orgullo y espero ser una digna representante de la Denominación de Origen del Campo de Cariñena. Muchas gracias. Con ustedes, el invitado de honor de la Fiesta de la Vendimia 2010, don Vicente del Bosque, seleccionador nacional de la Selección Absoluta de Fútbol, campeona del Mundial en Sudáfrica 2010. Muy buenas tardes a todos, buenas noches ya, ¿no? Señor presidente de la Denominación de Origen, consejero, autoridades, señores y señoras. Quiero agradecer al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cariñena que hayan tenido la deferencia de hacerme invitado de honor para participar en esta 44 edición de la Fiesta de la Vendimia y tener el honor de realizar el encendido oficial de la Fuente del Vino, acto que fue instaurado por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos con motivo del 75 aniversario de esta denominación. En razón de mi trabajo he visitado y degustado los vinos de diferentes zonas y denominaciones de nuestro país y tengo un recuerdo muy agradable de cuando he probado los caldos de Cariñena, que a partir de hoy lo haré con especial cariño por la oportunidad que me habéis brindado. Por mi condición de seleccionador de la selección de La Roja, soy testigo privilegiado de la dedicación, profesionalidad, unidad y buen juego de un grupo de jugadores que nos ha llevado a conquistar el Mundial de Fútbol y a hacer feliz a todo un país. Me consta que Cariñena también está en la tarea de conquistar al mundo con sus vinos y que ya es más del 60% de la producción la que sale de estas bodegas con destino a países de todos los continentes y por eso quiero animaros a que con las mismas claves que los jugadores de la selección, de nuestra selección, todos los que trabajáis en el sector del vino, hagáis una piña para ganar el futuro con vuestros vinos. Que disfrutéis de estos días de fiestas y nuevamente agradezco la invitación para estar hoy disfrutando de vuestra compañía. Muchísimas gracias y buena vendimia. Gracias, Señoras y señores, a continuación se dirige a todos ustedes el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, don Gonzalo Arguilé. Buenas noches, José Luis, alcalde, Vicente, y permíteme que te llame Vicente, porque hoy tengo el corazón dividido entre el vino y el fútbol. Yo soy, le confesaba a Vicente del Bosque, que soy muy futbolero, pero soy forofo del Zaragoza y este año el único que me da... satisfacciones ha sido la selección, porque como buen forofo del Zaragoza, pero muy aficionado al fútbol, me gusta el buen juego, el sacrificio, el juego de equipo,
admiro a los jugadores que trabajan en el centro del campo y que hacen posible que los jugadores que tienen que materializar los pases que dan los centrocampistas lo hagan bien, pero depende mucho del centrocampista, pero también depende del portero, esa figura que se queda solo ante el delantero adversario y es al que más se le notan los fallos. Desde luego, le das mi saludo, Vicente, a el portero del Liverpool y de la selección española, que tuvo mala suerte el último partido, pero es porque es el último jugador que cualquier fallo pues le puede costar caro al equipo. Pero no cabe duda que todo un juego de equipo es lo que hace triunfar a un país, lo que hace triunfar a un pueblo como el de Cariñena, a una denominación de origen como el de Cariñena, que pasito a pasito, paso a paso, se está colocando en el ranking de los primeros, en el ranking en las ventas del vino en el exterior. Enhorabuena a todos. Y le dije al presidente de la denominación de origen que me vino a pedirlo, claro, que ya era hora, que le tocaba a Cariñena una renovación del Museo del Vino y de la sede del Consejo Regulador. Sabe que tiene todo mi apoyo moral y el otro, que el moral solo no vale, el otro también. Así que, como ha dicho Vicente, buena vendimia, hace un buen tiempo para vendimiar el Cierzo, después de las gotas del otro día, pues se ha venido el Cierzo, ha secado todo y hace una temperatura ideal para vendimiar. Que vaya bien la vendimia, que hagáis buen vino y que sigáis exportando y contribuyendo a la riqueza del país como lo estáis haciendo ahora, porque contribuís a equilibrar la balanza comercial, que es muy importante en estos momentos. Vosotros sois los que sacáis adelante el país, vosotros y un poco que os ayudaremos si podemos nosotros. Así que felicidades por la fiesta de nuevo, felicidades por haber tenido el acierto de traer a Vicente del Bosque, un hombre bueno, un hombre trabajador y un hombre que sabe que hay que trabajar en equipo para sacar las cosas adelante desde la discreción y desde la honradez. Muchísimas gracias una vez más y nos vemos al año que viene. Venga. Aguarón, Aladrén, Alfamén, Almonacid de la Sierra, Al Partir, Cariñena, Cosuenda, Encinacorva, Longares, Mezalocha, Muel, Paniza, Tosos y Villanueva de Huerva conforman la geografía de la denominación de origen Cariñena. Las reinas de las fiestas mayores que representan a estas localidades van a verter las uvas en la portadera.
Begoña Campos y Ángel Jaime van a realizar el pisado de las uvas para extraer el primer mosto del año. En estos momentos, Begoña y Ángel acceden a la portadera. Y al compás de una jota que interpreta la banda de música, damos comienzo al pisado de las uvas. Señoras y señores, la reina de la vendimia del año 2010, Susana Mañas Pardos de Encinacorva, va a realizar el ofrecimiento del mosto al Santo Cristo de Santiago. Don Bernardo Fuentes Patiño, párroco de Cariñena, va a proceder a continuación a la bendición del mosto. Damos gracias a Dios por los frutos, por la cosecha de este año, y en acción de gracias también ofrecemos la Eucaristía mañana a las 12. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Señor Dios nuestro, fuente y origen de todo bien, al celebrar esta fiesta de la vendimia, te damos gracias por la nueva cosecha que pones en nuestras manos y te pedimos que con tu ayuda el campo de Cariñena sea siempre próspero, lo mismo en los frutos de la tierra
que en abundantes frutos de fe, esperanza y caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a dirigir todas nuestras miradas hacia la fuente en el centro de la plaza. Como cada año, va a hacerse realidad una vez más el momento culminante de esta fiesta y de muchos meses de trabajo. Se va a hacer el encendido oficial de la fuente. En esta ocasión, don Vicente del Bosque, invitado de honor del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cariñena, va a proceder a realizar el encendido de la fuente. A continuación, el Santo Cristo de Santiago será trasladado en procesión a su capilla. Mantengamos todos la posición hasta que la comitiva esté formada protocolariamente. Les invitamos a participar en cuantos actos lo deseen, de todos los programados con motivo de esta gran fiesta. ¡Feliz fiesta de la vendimia!
Muchas gracias a todos, a todas y hasta siempre. Señoras, señores, el acto ha finalizado. Viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en duro batallar. Vamos a echarle la Por José Antonio Labordeta y salud a todos.